Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitar Ciencia y Tecnología. Pues te invitamos a que nos des like, te suscribas en las diferentes secciones de este canal o en los canales alternos. También te recuerdo que ya tenemos un podcast al cual nos puedes seguir en Spotify. Vamos a estar pues dando las ligas a través de las descripciones de cada uno de los videos. Así que bienvenido y hoy pues bueno vamos a hablar de una aplicación ya que si queremos darle una personalización un poco más adecuada a nuestros videos, a nuestras imágenes o simplemente... A nuestra marca de nuestros productos que estemos realizando a través de internet o eh, pues cuando se impriman. Lo que puedes hacer en esta ocasión, pues bueno, es utilizar esta aplicación que la puedes encontrar en la Play Store y que no, y que es gratuita y que no es muy difícil de comprender, llamada Blackground Eraser. Y pues bueno, te platico un poquito de qué se trata, ya que es una aplicación. Para cortar imágenes y para hacer que el fondo de estas imágenes quede en transparente, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, imaginemos que tu logo es un círculo con un símbolo de play y el fondo es negro. Si tú quieres esa transparencia que nada más sea el círculo rojo con el play sin que se vea lo negro, pues bueno, esta aplicación te permite borrar automáticamente o manualmente como mayor sea tu caso el fondo y que se vea más atractivo que se vea de calidad profesional además de que cuenta con zoom para que puedas eliminar los detalles los mismos del fondo ya que esta misma opción es la que utilizan para eh, algunos programas más especializados profesionalmente hablando de diseño como photoshop o corel entre otras y pues bueno esto lo hace más fácil y más sencillo ya que pues bueno cuenta con sus herramientas eh, con cuatro clics, yo creo puedes eliminar los fondos y agregárselos o sobreponer imágenes sobre imágenes para que te queden con mayor calidad, ya que muchos, pues bueno, trabajan con su publicidad para vender sus productos de belleza o productos físicos o de servicios a través de diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, entre otros. Y pues bueno, hay que hacerlo de esto una herramienta factible y funcional. Las imágenes, pues eh, que resultan, pueden ser muy atractivas o pueden ser sellos con otras aplicaciones o pueden ser fotomontajes o lo puedes combinar con otras aplicaciones de tu mejor opción, por ejemplo con Canvas, que es un editor en línea, pero por este puro sencillo de inserción de logo te cobra creo que 500 pesos mensuales, así que pues bueno, te puedo cerrar una super la nota. Y bueno, eh, lo puedes hacer fácil, nada más eh, eliges la foto que quieres borrar de fondo. Una vez que seleccionas eliminar el fondo o como tú la quieras, la guardas y se queda en una carpeta especial, en un área especial dentro de tu celular para que tú puedas insertarla en tu aplicación que te sea mayormente factible. Las características es el modo automático que borra los pixeles similares. O sea, si tú seleccionas un color, te los borra automáticamente todas, nada más que si hay... Eh, aísla a, a algunas cosas como ejemplo dentro de unas palabras o algo pues lo puede hacer el modo extraer selección y borra objetos que sean eliminados alrededor del mismo por ejemplo si tomamos alguna foto y queríamos eliminar también esa, ese objeto que salió esa pared pues lo pueden hacer a través de esta herramienta ya que es, pues, muy, es muy importante para hacer que los fondos luzcan transparentes y atractivos para superponer en otras imágenes en el carácter de diseño Prácticamente estamos hablando que son como máscaras, cada color, cada objeto que te encuentras dentro de, ese, eh, de esa estructura de trabajo, pues bueno, es una máscara y puedes eliminarla poco a poco. Tiene muy buena calificación, tiene el 4.6 y los comentarios, pues bueno, es que es una de las mejores aplicaciones para convertir imágenes a PNG, porque es opción también para diferentes eh, videos, también para hacer los logos y recomendación de sellos. También. Eh, Cuenta con dos características muy importantes que me encantaron. Cuenta la transparencia y además puedes ponerlo en calidad de mosaico que protege tus productos o tu, tu trabajo con el copring que puedas utilizar. Así que eh, en la descripción les dejo esta hermosa herramienta que les va a ayudar a sacar prácticamente... Algo, algún trabajo de manera profesional, aunque no lo tengan, es muy eficiente. Así que, pues también les dejo en, el, en la descripción el podcast y donde pueden encontrar esta aplicación, obviamente, porque es muy importante. Y antes de que se me olvide, recuerden darnos un like y apoyar a los diferentes canales de los cuales se han abierto, como el de Pish 4x4, que es Jeep. Eh, también el de jugueteando por favor necesitamos de su apoyo así que pues bueno nos iremos mejorando poco a poco les agradezco que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima